Qué bueno, están realizando distintas acciones en la comuna rural que van desde la entrega de módulos a la limpieza del tendido. Albornoz, buen día, bienvenido nuevamente a Bolsón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, preparando los módulos vemos que hay dos vehículos, dos unidades 4x4 colmadas de mercadería. Bueno, eso es lo que se entrega por intermedio de educación, cada 15 días se entregan los módulos escolares. Nosotros tenemos que cubrir una necesidad de 160 alumnos entre lo que es la escuela de Foyel, Villegas, Manso Medio y Manso Inferior y el CEN Virtual, que también están recibiendo hasta ahora. Podemos llegar a ellos también con la entrega de módulos, ¿no? 160 familias que están recibiendo este refuerzo alimenticio, porque es un refuerzo, vale decir, ¿no? Y en estos momentos, como está toda la situación, es una ayuda muy grande, porque cada uno, todos estamos necesitando, nos pasa a nosotros también como representantes comunales que vemos la necesidad de nuestros hogares y tanto como se ve en los hogares de toda la familia de la zona. Realmente la necesidad es impresionante, ¿no? La crisis económica generada por este COVID-19 y realmente es una ayuda muy grande. Estos bolsos de comida, estos módulos. Sí, lo que son los bolsos de comida de esto, más la garrafa social y la leña del plan calor que se está entregando en tiempo y forma, es una ayuda muy, muy importante que el gobierno de la provincia de Río Negro estamos cubriendo toda la provincia de una forma estable y permanente, ¿no? Bien. Bueno, en este sentido, Albornoz, ¿qué es lo que tiene, qué contiene el módulo alimentario, perdón? Nosotros el módulo que entregamos siempre es entre 12 y 14 productos, son de necesidad y urgencia, digamos, pero bueno, tratamos de que sea lo más necesario para cocinar, lo que uno usa en la casa, aceite, fideo, arroz, lenteja, arveja, un pote de dulce de leche, de mermelada. En total son 12 o 13 productos que van cada 15 días y hasta ahora estamos cumpliendo en tiempo y forma, ¿no? Ustedes prácticamente a diario vemos las camionetas oficiales de la comuna del Manso aquí en el Bolsón. Todos los días vienen a buscar cosas, ¿no? Es que ahora estamos trabajando justo con una obra muy, muy grande que se largó en el Manso, que muy esperada por mí, más que nada, que estuve muchísimos años tratando de que se logre hacer un trabajo importante en la línea de luz. Y bueno, el Bolsón es nuestro nexo, nuestra llegada más pronta, y siempre tenemos que venir a buscar algo o necesitamos algo de Bolsón, ¿no? Albornoz, esta obra que usted significa, es que es una obra de fondo, porque ya hay algunas imágenes que están circulando a través de la Comisión de Fomento del Manso, de esta poda que se está haciendo, ¿hace cuántos años? Porque yo ya perdí la memoria, no sé si Darío la tiene, de las notas que le hacíamos como antes cuando era vecino, pero ya hace cerca de 10, 12 años. Sí, sí, la problemática viene ya hace muchísimos años que venía. Por una cosa u otra no se daban las condiciones, los tiempos ni las ganas de hacerlo. Pero bueno, ahora acá en este trabajo que se hizo en conjunto con Edersa, más que nada, que logramos que se comprometa con el lugar y haga una inversión muy, muy importante que la está haciendo la empresa Edersa con ayuda del gobierno provincial, con distintas instituciones del gobierno provincial. La Comisión de Fomento, después está la Dirección General de Bosque, que también tiene una parte muy importante, porque ellos son los que nos brindan los permisos para poder hacer la tala que se hizo, que se está haciendo y que se va a seguir haciendo, porque recién estamos yendo por los primeros 18 kilómetros. Ahora son 32 kilómetros que va a salir de una limpieza a futuro, digamos, que es algo no definitivo, pero falta y fácil de mantener después. Después está el personal del SPLIF también trabajando, que ellos hicieron cargo de una parte donde hay una empresa que nos pidió ciertas condiciones para hacer todo lo que es el manejo de desperdicios y de madera. Así que ellos se hicieron cargo, el personal del SPLIF, dentro del predio de la empresa Cacique Río Foyel. Dale, bien. Y bueno, después esta limpieza genera residuos. ¿Qué hacen después? ¿Los queman? ¿Tienen chipeadora? Bueno, esto acá, bueno, la Comisión de Fomento, la parte que más tiene participación en esto es con nosotros. Hace un tiempo atrás que salió en los medios, igual firmamos un convenio con Vialidad, donde nos hicimos cargo del embellecimiento y parquización de banquinas desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 32 por ahora. Bueno, esto nos va a servir porque ellos van haciendo todo lo que es la tala importante y todo. Y la Comisión de Fomento, con el personal que tiene abocado a eso, que con el camioncito, el Grospal potenciado que tenemos, hacemos el acopio de madera dentro de la Comisión de Fomento, donde se va a cubicar por parque, por bosques. Y después, bueno, se le va a dar la utilidad para hacer los miradores, arreglar puentes,
letreros, un montón de beneficios trae todo esto. ¿Y lo que no sirva para madera se utiliza para entregárselo a los vecinos como leña? Exactamente, y están trabajando los vecinos, van, hacen limpiezas por sectores, queman y se llevan la leña. Es un trabajo comunitario, le sirve a todo el mundo. La verdad que tengo una emoción muy grande con eso, porque es algo que nos sirvió a muchos en esta situación tan complicada como está, ¿no? Bien, se vienen las épocas de lluvia, ya han ocurrido alguna que otra mini inundación. ¿Cómo están los cauces allí de los ríos? Bueno, hace 15 días atrás tuvimos una ya gente anegada, no aislada porque estaba anegada, pero bueno, yo conozco la zona, así que unos días antes ya habíamos entregado leña, habíamos entregado los módulos escolares justo esos días, adelantamos un poquito la entrega del módulo escolar por las dudas, y se entregó la garrafa social también, así que fue una inundación tenida en cuenta, o sea, los vecinos estaban aislados, pero estaban contenidos, digamos. Bien. Los viejos pobladores dicen que a través del conocimiento empírico, cada vez que bajan los loros viene nevada. Hay nevadas anunciadas para dentro de 15 días aproximadamente, de hasta 20, 25 centímetros de acumulación. ¿Esto también lo están previendo? ¿Ya se están preparando? Estamos haciendo entrega de leña, de plan calor, en los lugares donde la gente no puede llegar por sus medios. Estamos tratando de llevarle para que no tengan que andar sufriendo estos días que van a estar anegados, seguro, ¿no? Bueno, un poquito de calorcito también para que la gente pueda pasar lo peor del invierno. Sí, bueno, y el invierno viene complicado. Lo que va a haber que tener precaución y ir abriendo el paraguas también va a ser con el tema de las márgenes del agua, porque bueno, el río Villegas está teniendo un caudal de agua que no es frecuente en la zona, y tenemos lugares donde tendremos que trabajar y juntarnos con la gente de agua Río Negrina o algo de eso, para ver qué trabajo de contención o podemos hacer, porque el río va cambiando el cauce y hay muchas familias en riesgo en ese sector ahora, que antes no lo teníamos, ¿no? Correcto, bueno. Muy bien. Albornoz, muchas gracias por atendernos, y finalmente, refresquenme la memoria, ¿cuándo se va a estar entregando este módulo que hoy está saliendo para el Manso? El módulo está saliendo, la mercadería sale ahora, la preparamos cuando llegamos a la Comisión de Fomento, y a la tarde ya son destinados cada uno a las escuelas, y bueno, ahí después los directivos de la escuela con porteros verán cuándo hacen la entrega. Nosotros los módulos los despachamos ya hoy a cada una de las instituciones. Bien, bueno, gracias y hasta mañana. Gracias, hasta luego.